Era noviembre del 2013, hace dos meses había finalizado la primera temporada de Shingeki no Kyojin y Kentaro Miura comenzó a publicar Gigantomaquia, un manga que te voy a narrar que es buenísimo, que es en realidad, ¿qué hubiese pasado si este genio del manga, que en paz descanse, hubiese hecho esta historia de gigantes? Claramente no es lo mismo, pero hay ciertos elementos en común que quizás te llame mucho la atención descubrir. Este manga se publicó hasta el 2014 y la verdad es que es una joya que te voy a narrar en un solo video. Espero que lo disfrutes y que te guste. Gigantomaquia evoca la fantasía oscura de Berserk. Nos encontramos en el mismo mundo, pero han pasado muchos años. Vemos a dos cefalópodos enormes similares a elefantes escupiendo fuego, arrasándolo todo en extensas llamaradas de fuego que nos recuerdan a Shiva, el aspecto destructor y creador del universo mismo. Están escoltando a un golem gigante, el del imperio. Están reclamando las tierras de unos humanos que utilizan a los escarabajos y han hecho un pacto con ellos, criaturas sagradas del desierto. Muy pronto regresaremos con ellos. Nuestros protagonistas aparecen vagando en estas extensas dunas de arena. Delos y su compañera Prom. El fortachón lleva en hombros a esta niña parada. Similar a como hacía Shirk para guiar a Guts, el protagonista de Berserk, por el camino de los espíritus. Delos tiene constantemente la tentación de mirar hacia arriba para ver con qué se encuentra. Ambos están buscando la misma sociedad que el imperio acaba de arrasar. La sociedad de escarabajos. Acá vemos la relación que tienen. Es una relación simbiótica. Prom mantiene con vida a Delos, que es bastante impulsivo. También tiene habilidades mágicas que le permiten entrar en combate. El fortachón de por sí es bastante fuerte, pero Prom es el vínculo con su cuerpo gigante. Algo que entenderás más adelante. Mientras tanto, tienes que saber que en este universo el agua escasea mucho. Es un recurso muy valioso. La gente de este universo guarda su propio sudor para volver a ingerirlo, ya que hidratar el cuerpo correctamente es bastante complicado. En este inicio descubrimos dónde nos encontramos realmente. No son extensas dunas de desierto. Fue alguna vez un océano que se ha secado. Acá, los animales han aprendido a vivir con la poca agua. Son peces gigantescos. Nos encontramos en la última etapa de nuestro planeta, donde el agua ya casi nos ha dejado. La gran criatura que intenta engullir a Delos nos recuerda a las criaturas que se adaptan a vivir en el fondo hostil del océano, en el cual casi ya no llega la luz. Una explicación que también es válida es la que se da en el manga de Berserk, en el cual el caballero de la calavera le explicaba a Guts que el flujo de los eventos era como ver un río que reflejaba la luna, y los humanos eran peces nadando a través de ese río. Por más que intenten tocar la luna que se ve reflejada en el río, nunca la tocarán realmente. Es únicamente su reflejo y ellos siguen una corriente que nunca cambia. En su primera interacción, Prom le explica a Delos qué criatura o qué pescado le iba a engullir. Y aún así, este chico quiere comérselo. Ella le explica que él es demasiado impulsivo y que eso le llevará a morir pronto y que debe depender un poco más de ella. Pero esto conlleva a un problema. Prom se hace más pequeña cada vez que ayuda a Delos. De repente unas lanzas cubiertas de veneno pican a este gigantesco pescado. Han aparecido las criaturas que buscaban. Unos enormes escarabajos que son montados y utilizados como vehículos por unos humanos. Humanos que han sido modificados para vivir en el desierto y también han hecho un pacto con los escarabajos para mantenerse con vida. Son un pueblo muy especial. Son precisamente a quienes ambos estaban buscando. Delos les pregunta por el pueblo escarabajo, intentando entablar una comunicación con ellos, tratando de notificarles que estaban buscándoles. Prom identifica que ellos no entienden lo que trata de decirle, por lo que le sugiere que sonría, a lo que Delos enseña una sonrisa algo extraña. Prom llega a la conclusión de que quizás esto habrá asustado a los misteriosos pueblos escarabajo,
por lo que ambos son amarrados en contra de su voluntad, al igual que el pescado. Así, como presas, serán arrastrados por el desierto. Sorprendido de que el pueblo escarabajo ni siquiera intenta hablar con ambos, comienzan a ser arrastrados para llevarlos a su aldea, o al menos eso es lo que deduce Prom, que le dice a Delos que se relaje y únicamente disfrute el viaje. Lo que lo sorprende es cuando los escarabajos despliegan sus alas para moverse a través de las dunas del desierto. La manera interesante en la que Prom lo describe es de la siguiente forma. Las alas funcionan como las velas de un barco. Se adaptan de un modo formidable al desierto. Nuevamente repitiendo la idea principal de que este es un océano que se ha secado. Los escarabajos aterrizan en la guarida del pueblo escarabajo, la cual impresiona a ambos. Quedan maravillados con solo su entrada. Es un gigantesco nido vigilado por este pueblo. Están sobreviviendo en medio de un desierto muy difícil. Aparentan ser montañas, pero son construcciones que han hecho los propios escarabajos a manera de nido. Estas gigantescas torres son en realidad caminos que se cruzan entre sí. Caminos en los cuales transitan escarabajos, personas, plantaciones y muchas otras cosas para la supervivencia de todo el pueblo. Humanos e insectos conviviendo los unos con los otros, alimentando las larvas. Incluso hay una referencia bastante curiosa a un perro, el cual se asemeja mucho a Guts en El sueño de Casca en el volumen 41 de Berserk. Prom nos da una explicación algo científica. Deduzco que el material resinoso del techo es una secreción solidificada de los escarabajos. Es lo bastante traslúcido para permitir un grado moderado de radiación solar. Así, se crea humedad dentro de la bóveda. Es importante recalcar todo esto porque hay que recordar que en el desierto es muy difícil que existan plantaciones, entre otras cosas que hacen posible la vida. Prom define la convivencia de los escarabajos y humanos como una simbiosis, similar a la que ella y Delos sostienen. Ella lo define también. La simbiosis es la convivencia de especies distintas que se benefician mutuamente de su coexistencia. En palabras simples, es que especies diferentes colaborarán y trabajarán juntas, aunque Prom recalca que raramente la simbiosis ha funcionado con la raza humana. Por lo tanto, le llama la atención ver al pueblo escarabajo. Son notablemente diferentes a los humanos. Al verlos, Prom describe la situación de la siguiente manera. Los que se adaptaron al desierto son semi-humanos. Son lo que ustedes, los Hiyu, los humanos, llaman Miu. Dentro de este mundo, el pueblo escarabajo, los Miu, son más cercanos a los insectos que a los propios humanos, con quienes sostienen un conflicto ancestral. Prom se lo recalca a Delos. Ellos son más cercanos a los insectos que a ti. Les eres anómalo. De esa manera trata de explicar lo diferente que parece Delos, un humano enteramente humano. El pueblo escarabajo ha desterrado a los humanos. Así, Prom espera lo peor del recibimiento que van a tener, el cual es bastante hostil. Comienzan a lanzarles muchas cosas. Delos suplica que no le hagan nada a su compañera, pero Prom le dice que están en el mismo barco y comparten un mismo destino. Los escarabajos no hacen esto por gusto. Si bien los humanos han sido hostiles con ellos, están simplemente protegiendo lo que ellos llaman Tierra Santa. De esa forma, los humanos han sido conocidos como perros del imperio. Por eso es que Delos recibe huevos y mucha más basura proveniente del pueblo escarabajo. Recibe bastante odio por únicamente ser él. El campeón de los Miu aparece. Es victoriado ante el público del Coliseo como Ogun. Prom explica que debido a la genética dominante de los escarabajos, sus músculos han creado un endurecimiento similar a la armadura que llevan los propios insectos. De esa forma, Ogun trata de intimidar a Delos. Es
El pueblo de escarabajos reclama cómo han quemado sus casas, cómo han sido crueles con ellos, cómo les han tomado como esclavos, pero todos piden su linchamiento. Prom puede sentir el odio de todas las masas concentrado en ellos. El imperio ha arrasado con varios pueblos de escarabajos, como se pudo ver justo al principio del manga. Finalmente, Prom entiende por qué no les dirigieron la palabra. Estaban ahí para ser linchados por los crímenes de toda la especie. Los humanos debían pagar a los ojos de los Miu. De hecho, se referían a Delos como Hiu de manera despectiva. Ogun estaba a punto de amenazarle. Para Ogun, el campeón de los escarabajos, no era suficiente con lanzarlos a la boca de un cangrejo gigante. Él quería destrozar a los dos Hiu que se habían encontrado en el desierto con sus propias manos, por todos los crímenes que habían cometido contra ellos. Ogun te hará trizas con sus propias manos. Pagarás por lo que los de tu especie nos hicieron. Y cuando ya no puedas moverte, te obligaré a ver cómo le arranco la cabeza a la chica. Ese estilo te será familiar. Es lo que hacen con los nuestros, matarlos delante de nuestras familias. A Delos se le ofreció una lanza para enfrentarse al campeón. Sin embargo, la rechazó. El combate sería cuerpo a cuerpo. Una de las mejores características de ese manga es precisamente cómo imita los movimientos de artes marciales mixtas, ya que este es un combate en el que se hace inteligencia de los músculos. Esto, claramente, también se vería reflejado en Shingeki no Kyojin, cuya principal característica son los movimientos y llaves de artes marciales. Ogun se impacienta al ver cómo Delos se ha liberado de todo. Se pregunta si es un guerrero, motivándose un poco más al ver a su contrincante, el cual tiene una petición antes del combate. ¿Tienes un poco de agua, por favor? Delos pide agua. Un tesoro en medio del desierto. Hártate si quieres. Será la última vez que la pruebes, Hiu. Me llamo Delos. Cuando uno va a matar a alguien, debe grabarse con fuego en el corazón el nombre del oponente, Guerrero Ogun. Bonitas palabras viniendo de un Hiu. Nos despreciaron y nos pisotearon como insectos. Reclamaba Ogun. Vamos a evitar que vuelvas a decir más sandeces. Continuaba mientras lanzaba el primer golpe. Primero, te destrozaré la mandíbula. Delos intentaba bloquearlo. Prom deducía. Su lucha primitiva carece de técnica alguna. Sin embargo, el resultado del golpe, a pesar del bloqueo de Delos, era evidente. Debido a la fuerza, la resistencia de Delos cedía ante el golpe. Ogun aprovechó para meter el famoso gancho al hígado, impactando su primer golpe directo y seco dentro de Delos, estremeciendo todo su cuerpo. Pero continuaba viendo. Es fuerte, al menos biológicamente. Es hábil, robusto. En el cuerpo a cuerpo, su habilidad física es en todos los aspectos superior a los humanos. Calculo que el puñetazo de Ogun es equivalente a la descarga de una tonelada. En cambio, es imposible que los puños de Delos le hagan algo a su coraza. El público ya celebraba la victoria de Ogun al lanzar tantos golpes. Sin embargo, la mejor carta de Delos, el cuerpo a cuerpo, vendría con una apertura en uno de sus puñetazos, el cual impactaría contra el borde del coliseo. Delos habría dado el primer paso a hacer una llave al abrazar la cintura de su oponente, el cual oponía una resistencia tremenda golpeándole la espalda, amenazando con romperle la columna vertebral de un puñetazo. Delos, utilizando toda la energía de su cuerpo, intentaba levantarlo del suelo. No era tarea sencilla. Sin embargo, logró ceder ante la fuerza, elevándose por un instante, un auténtico cuerpo a cuerpo que dejaba impresionados a los escarabajos. El gran golpe. La cabeza del campeón escarabajo se azotaba contra el suelo. Su piel endurecida hacía un tremendo estruendo al estrellarse. El gran peso del campeón le había caído encima. La técnica de Delos había dejado en silencio al coliseo. Había utilizado el cuerpo del campeón en su contra. Prom se encontraba orgullosa analizando la gran técnica que tenía. ¡Vamos! ¡Descarga todo tu odio en mí!
Hacía tiempo no disfrutaba tanto unos golpes desde aquel oso. Delos pedía más castigo. Motivaba a su contrincante. Mientras tanto, a lo lejos, Delos había sido un amigo, pero en el desierto, unas anguilas avisaban que el enemigo real se acercaba, levantando polvo, y sus gigantescos pasos lo delataban, el golem o gigante del imperio. Así era el rostro del mayor exterminador de Mews, o gente de escarabajo. El imperio, o los Hugh, enseñaban su mayor arma. Vagando entre estas dunas de arena, podemos ver a criaturas semejantes a las que existían en los diferentes periodos por los que pasó la vida en la Tierra al ir evolucionando y también al tener los cambios drásticos de temperatura, forma e impactos que terminaron dando forma al planeta que tenemos hoy día. De vuelta en el Coliseo, Ogun seguía aplicando castigo hacia Delos. Si bien su llave había funcionado, había despertado su ira. Sus potentes puños impactaban en el cuerpo una y otra vez, despertando la preocupación de su compañera. Ogun realmente se había tomado en serio la petición de Delos de atacarle con todo lo que tenía. El castigo que recibía su cuerpo alarmaba cada vez más a Prom, que se acercaba al campo de batalla. Tenía que advertirle directamente a su compañero, o no escucharía. El tonto estaba comprometiendo sus órganos vitales al recibir tantos golpes. Prom se acercaba para asegurarse que Delos no hiciese que lo maten. Al menos, ella no lo permitiría. Sin embargo, recibir toda esa paliza, los mejores golpes del guerrero escarabajo, era una manera de expiarse como Hiu ante los Mew. Se levantaba. Le respondía a Prom que se había hecho la idea de recibir la paliza de su vida ese día. El público se asombraba al ver cómo se levantaba después del castigo de los golpes del guerrero. Ellos ya no parecían sentir odio hacia el chico, sino que comenzaban a admirarlo por aún mantenerse en pie. Aquella paliza hubiese dejado medio muerto a cualquiera de ellos, al menos según sus palabras. Así comenzaba a ganarse el respeto de los contrarios. A pesar de irse ganando la admiración del público, Ogun parecía seguir despreciándole, pero esto hizo que se confíe, dando otra apertura. Un golpe a sus piernas dio el segundo paso a la segunda llave de Delos, el cual comenzaba a someterlo tirándolo contra el suelo. Delos había tomado el control de las piernas y el apoyo de su contrincante, tumbándolo contra el suelo y aplicando la presión suficiente para irlo quebrando lentamente. Este estilo de combate era totalmente desconocido para el Mew. El público estaba sorprendido de escuchar un grito de dolor proveniente de los suyos. Delos pensó que podría ganar, incluso romper el cuerpo del fortachón. Sin embargo, logró liberarse con únicamente la fuerza de su cuerpo, zafándose. La gran fuerza de Ogun lo hacía un contrincante bastante descuidado también en el cuerpo a cuerpo. Habían utilizado los dos bastante fuerza. Delos se encontraba sorprendido ya que nadie había escapado de esa llave. Ambos reconocían en el otro un contrincante bastante honorable, pero estaban quedándose al borde de sus energías. El gran Ogun reconocía haberse acorralado por un Hugh, otorgándole un poco más de respeto a su rival. Sin embargo, recordaba a quién pertenecía, por qué le había llamado perro del imperio al momento de verle. Recordó los cadáveres incinerados de los suyos. Recordó también ese gigantesco golem y sus terroríficos pasos, acompañado de la destrucción que los humanos, los Hugh, habían traído a su raza, los Mew. No importaba qué tan honorable fuese ese guerrero, era una amenaza igual que el golem. Ogun se lanzó hacia su oponente con toda su fuerza, diciendo ser el guerrero más fuerte del pueblo escarabajo. Delos intentaría utilizar este impulso y toda la fuerza de su cuerpo en su contra, en una última llave, intentando elevarlo del piso y finalmente derrotar al honorable escarabajo. Chocaron cuerpo con cuerpo. El combate de fuerza dejaba impresionado a todo el Coliseo. Ogun intentaba moverlo hacia la pared y estrellarlo de una vez por todas. Sin embargo, el cuerpo del campeón escarabajo comenzaba a ceder y levantarse del piso. La llave era efectiva. Ante el asombro y un momento intenso de silencio, los pies de Ogun
flotaron por el aire, mientras su cabeza era sostenida contra el cuerpo de Delos, mientras dejaba caer su cuerpo sosteniendo la cabeza de Ogun, dejando que el impacto hiciese lo suyo. Un gran estruendo y golpe retumbó todo el suelo. El coliseo se hizo una tumba. El gran campeón se desvaneció por unos momentos y cayó contra el suelo rendido. Estaba noqueado. Los Mio estaban asombrados y rendidos ante el Hiu, quien daba un alarido de victoria. ¡Uah! El guerrero se había ganado el asombro de todos. Delos se desplomó. El público reventó gritando emocionado. Habían visto un excelente combate de dos gladiadores. Incluso Prom fue liberada. Ella estaba segura que el plan de Delos había funcionado. No solo los liberaron, sino que también se ganaron al pueblo de los Mew, quienes cargaban a un Hiu como un héroe, igual que su gran campeón. Aunque la verdad es que el cuerpo de Delos estaba hecho mierda. Ya no había cómo hacer que se recupere. Curiosamente, las grandes características de los escarabajos y la piel endurecida de Ogun parecían hacerle un poco más resistente. Delos era un poco más frágil. Sin embargo, ambos habían luchado al mismo nivel. Delos abrió los ojos. Prom le llamó la atención, mencionando que hubiese conseguido un resultado similar con menos violencia. Le advirtió que tenía muchos huesos rotos, que su cuerpo no iba a poder moverse por 3 días y que le había administrado parte de su fluido, casualmente parándose encima suyo. Está claro que la referencia de Kentaro Miura es un poco perversa. Aparentemente, Prom está inyectándole su fluido corporal a través de su... Pues bueno, aparentemente de esa manera Prom comienza a inyectarle este fluido que hará que Delos se recupere. Parte de la tensión entre ellos es que Delos no quiere que Prom le suministre parte de lo que es su vida, ya que no es únicamente una referencia pervertida, sino que realmente al ayudar de esta manera al cuerpo de Delos en sus recuperaciones y demás, Prom se va haciendo más pequeña, es algo así como un espíritu. Bueno, en esta ocasión la meritaba. Finalmente, después de ser regañado por ella, el cuerpo de Delos comienza a regresar a la normalidad. No tuvieron que pasar los 3 días de recuperación, por lo que realmente hizo magia para sanarlo. Prom lo que hizo con magia fue regenerar el cuerpo de Delos, quien dice sentirse un poco menos humano después de recuperarse así. Los niños de la aldea ven asombrados cómo pasó de estar medio muerto a estar como si nada. Comienzan a acercarse a jugar con el extranjero. Los niños conviven con el Hiu, averiguando su método para recuperarse, descubriendo que se trata de magia. Por lo tanto, los niños traen a una de sus mascotas, uno de los escarabajos que ha perdido lo que parece ser su pico. Bien, Prom lo lame, pero no se cura la herida, sino que le aparece otra extremidad. Ella dice precisamente que no se curó como tal la herida y que aún sigue hasta cierto punto frágil. Sin embargo, esto es suficiente para que todos los habitantes armen un alboroto y se acumulen para también ser sanados por Prom, la cual comienza a dar resultados y varios ven resueltos sus dolores. Hasta que nuevamente aparece Ogun para salvarlos, ya que están siendo acosados constantemente. La convivencia sin duda ha resultado pacífica. Ogun le pregunta a Prom qué es lo que es. Ella se trata de definir únicamente como un espíritu, aunque menciona que es algo un tanto más complejo que solo eso. Delos explica que es debido a las características de Prom que ha podido enfrentar a Ogun, que él no hubiese podido considerar enfrentarlo si no sabía que lo iban a regenerar. Aunque ella menciona que él es así de por sí, a lo que esto despierta la curiosidad del campeón escarabajo, preguntándole a su rival el por qué permitió que le enceste tantos golpes frente al público. Delos explica que así como se ganó al público de los Mew, los escarabajos que los repudiaban, así se había ganado al público desde siempre. Él era un gladiador. A pesar de ser un gladiador, le costaba tener gusto por matar a alguien a quien no conocía, matarlo solo porque sí.
El combatir, dándolo todo, dejando que el adversario se suelte y saque todo su odio, era parte del espectáculo. Enfundir no únicamente a ambos luchadores, sino también a todo el coliseo en una ola de furor. Así lo describía. De esa manera, el público no podía rechazar a ninguno de los dos. De esa manera, había logrado que ambos lograsen salir con vida del combate, ganándose al público dándolo todo. El punto es que Delos no odiaba a ninguno de sus contrincantes, algo que el campeón Escarabajo realmente hacía, ya que siempre hacía de menos al Hugh al enfrentarlo. Este personaje es hasta cierto punto puro, dice que no puede odiar, porque si odia, ha perdido. Después de escucharlo, el guerrero Orum decide llevar a Delos con su líder. Orum lo describe como un templo en el que habita el dios de su pueblo. Al cruzar, le enseña orgulloso al dios al que adoran, un gran árbol que tiene en el centro un ojo que intenta abrirse. Esta es una referencia curiosa. El hombre escarabajo lo describe como Api, el dios de la fertilidad. Las explicaciones de Prome nos llevan a que es un fragmento de Gaia, un gigante. Gaia es lo que pasaría si la Tierra estuviese viva. Así como dentro de ti existen células y muchas cosas vivas, como tus órganos que tú no controlas pero que están vivos, existe una teoría que dice que el mundo es un órgano o un ser vivo por sí solo. A quienes adoran los escarabajos es un fragmento de Gaia. Los dioses nacieron del dios primordial, y Api, uno de sus vástagos, es el dios de la abundancia que infundó vida a este desierto. Sean bienvenidos, joven viajero y pequeño espíritu. Ambos son saludados por el líder escarabajo. Impresionado, Delos lo describe como un insecto que habla, a lo que le piden que tenga más cuidado. Los habitantes se parecen a escarabajos, pero su líder tiene casi totalmente la apariencia de uno. Él dice que es un honor parecerse a los insectos más que un insulto. Continúa explicando el origen de su pueblo como una mezcla entre escarabajos y humanos. El líder utiliza los ojos de los escarabajos para enterarse de todo lo que ocurre alrededor del desierto. Ya les había visto antes vagando por las dunas de arena. Prom tiene una visión diferente. Describe a estos escarabajos como una red de comunicaciones en onda hechas con esclavos biológicos. Así, han montado una red de vigilancia. Prom le advierte que el gigante del imperio se está acercando, lo cual preocupa a todo el pueblo de los Miu. Orum está decidido a enfrentarlos, a ajustar cuentas y defender a más no poder su santuario, esa tierra santa donde habita el fragmento de Gaia y Api. Se alistan para un gran y destructivo combate. En el centro muerto del desierto es donde habita este templo, donde la vida ha vuelto a florecer como un regalo de Api. Orum explica que viven por la gracia de su dios y morirán defendiéndole. Las energías se manifiestan. Prom identifica que por fin el golem del imperio ha llegado. El pulpo gigante ha comenzado a atacar escupiendo fuego. Sus tentáculos destruyen las construcciones de los Miu. Orum le dice a Delos que esta es su batalla, que tienen que irse, y que por favor no revelen nada de lo que acaban de ver del pueblo escarabajo ni de su dios. Entre algunos soldados surge la duda. Dejarlos ir podrían ser espías del imperio. Sin embargo, todos ellos identifican que Delos no tiene malicia. Nuevamente, llevándonos al diálogo en el que dice que no odiaba a ninguno de sus contrincantes. Ambos hacen caso y comienzan a marcharse. Delos explica que no encuentra ninguna satisfacción en dar su vida por un dios cuando él había sido un esclavo gladiador, que por eso no puede sentir empatía por la causa de los escarabajos. Prom le explica que así como hay seres que priorizan su existencia individual, como ambos que utilizan la simbiosis, existen algunos que viven en comunidades, y que así es como funciona su naturaleza. Intentando salir de ahí, son arrastrados hacia la batalla. Ven al pueblo escarabajo enfrentarse al imperio, subir sus tropas. Incluso los niños están montados en escarabajos gigantes, saliendo a defender lo que queda de su templo. Ellos se dan cuenta del horrible panorama. La tribu entera está preparada para morir. Mientras tanto, los soldados tratan de hacer frente al pulpo del imperio,
que los engulle y los aplasta en sus tentáculos. Incluso tiene picos en forma de boca para destrozarlos, destrozar esas corazas. Los incendia. El gran guerrero Orum entra en combate. Le reza al dios Api, le pide protección y se lanza encima. Ataca utilizando lanzas envenenadas que encajan perfectamente en los ojos del pulpo. Los escarabajos se le suben encima, finalmente lo derriban. Más y más escarabajos se suben, no le dan descanso al pulpo, comienzan a destrozarlo. Sin embargo, aparecen más y más. Ordena la retirada. El fuego sigue extendiéndose y algo ha aparecido. La gigantesca mole. Los pasos ahora se escuchan y en el horizonte pueden ver al gigante del imperio acompañado de otros cefalópodos. Sus pisadas anuncian la destrucción. Él es el avatar de la muerte. Avanza implacable y toda resistencia es inútil. Es el gigante del imperio. Con esas palabras describe Kentaro Miura la gigantesca masa humanoide que recorre las dunas de arena. El gigante del imperio impone mucho más que los cefalópodos, los pulpos. Criatura intimidante, deja temblando a todo el pueblo escarabajo. Saben lo que significa. Acercándose lentamente en una nave hecha con el caparazón de una babosa. Al fin, encontramos el nido de los Miu. Los Hiu, los humanos, han continuado con su plan implacable. El líder del ejército humano explica: hace 3 años que me ordenaron dirigir esta segunda expedición con la misión de capturar al gigante que duerme en el desierto, y día tras día, cuando ya creía haberlo encontrado, mis esperanzas naufragaban, y volví a encontrarme ante un interminable mar de pena. Algunos de mis hombres perdieron el juicio, otros cayeron enfermos o presa de monstruos abominables. Participamos en demasiadas batallas, y aunque nuestra fuerza era inexpugnable, nuestros efectivos se hicieron muy mermados. El líder del ejército humano hablaba de una manera muy propia y sentenciaba: pero perseveramos y al final lo conseguimos, y todo gracias a Titán, el coloso que nos concedió el Olimpo. Ansiosos de volver a su tierra, en el cual les esperaban muchos lujos, los humanos pensaban que habían llegado al final y a la última batalla. Queda en sus manos, oráculo. El líder de los humanos se encomendaba a quien manejaba al verdadero gigante del imperio. A sus órdenes. Utilizando la misma máscara que el gigante llevaba, el oráculo le controlaba a distancia. Podía ver lo que sus ojos veían. Así como los escarabajos del desierto estaban conectados a su dios, el gigante del imperio estaba conectado al oráculo. Orum advertía: todos al santuario, suban a la cúpula y disparen desde ahí, tratando de repeler a sus fuerzas. Niños, mujeres, ancianos, hombres, todos intentaban repelerse escapando montados en escarabajos. Prom y Delos aparecieron para el combate. Era momento de utilizar su habilidad especial, la simbiosis. Ella comenzaba a desplegar lo que definía como sistema de soporte vital. Primero, se formaba una esfera en la cual el cuerpo de Delos sería recubierto por una especie de núcleo que lo unía a Prom, la espíritu, generando reactor nuclear. La materia comenzaba a modificarse a su alrededor. Poco a poco, Prom comenzó a crear cada uno de los fragmentos de un gigantesco y enorme cuerpo, desde su columna vertebral hasta cada fibra muscular, similar a Ymir. Delos aparecía por primera vez tomando con sus grandes manos a 2 de los pulpos, levantándolos y apretándolos poco a poco. Comenzó a aplastarles, haciendo que estallen, sacando todo el fuego y flamas que tenían preparadas para el pueblo escarabajo. El oráculo se mostraba impactado por la presencia de otro gigante, de otro coloso que podría hacerle frente. Delos comenzaba a defender a Orum y a su gente, plantándose frente al gigante del imperio. El enorme cuerpo gigante de Delos, mezclado con Prom, imponía y les daba esperanzas a todo el pueblo escarabajo.
El titán estaba listo para enfrentarse a su nuevo reto. Los míos miraban con asombro la aparición de ese enorme cuerpo. El nombre de este nuevo cuerpo gigante era Gora, una manifestación también de los dioses mismos, a través de la unión de Prom y Delos. Era aquella manifestación simbiótica, en la cual ambas especies se beneficiaban de la existencia de la otra. Ríos de mineral derretido, truenos que retumban, la silueta de un gigante que rasga la tierra y se eleva hasta el cielo. Los dioses de la antigüedad resucitaron. Así comenzaba el capítulo 6, poniéndonos frente a frente a Gora y al gigante del imperio. Eso es un gigante. Es Gora. Sí, Gora. Gora se convirtió en un gigante. Los míos reconocían perfectamente a ese gigante. El joven Hugh. Sí, yo también lo vi. Estaban asombrados de que el humano estuviese dentro. El líder comenzaba a tener las respuestas de cómo un simple humano había cruzado a pie el desierto y cómo había llegado hasta ahí, asombrado por tener la protección de un gigante. Prom comenzaba a darle vida a este coloso. Le decía a Delos que él no era controlado por Gora, sino que él controlaba a Gora. Él tenía el control del gigante. Neutraliza al gigante del Olimpo tal como acordamos, que comience la gigantomaquia. Este es el momento en el que se dice el nombre de la serie dentro de la serie, y Gora se lanza a atacar al gigante del imperio ante el asombro de todos. Incluso el oráculo que controla al contrario se asombra. Es rápido, para lo colosal que es. Prom controla la velocidad, y también expulsa gas y fuego para impulsar un supergolpe. Impulsado por el nitro, le encaja un golpe inolvidable al golem del imperio, haciéndolo volar por los aires, aporreándose y levantando una enorme cantidad de arena, habiéndole roto la careta, aquella careta que lo conectaba al oráculo. Todos asombraban cómo lo había derribado como si nada. Gorum comenzaba a llorar, asombrado por cómo había hecho morder el polvo a ese gigante. Escuchaban la agonía de su rival. Nuevamente, Prom inyectaba la nitro para acelerar los golpes, elevando el cuerpo de Gora, para así encestarle otro golpe, una patada encima de aquella máscara, rompiéndola casi por completo. El gigante del imperio estaba siendo destrozado enfrente del pueblo escarabajo. Los humanos se preocupaban por el estado del oráculo, quien estaba controlando a su gigante. Él decía sentirse entumecido, y también que tenía un arma secreta. De su máscara rota, se veía el verdadero rostro del gigante. Similar a los pulpos, el gigante expulsaba plasma reactivo, algo que hubiese hecho mucho daño a Gora. Tenía que esquivar los proyectiles provenientes del oráculo. Delos comenzaba a sentir la desventaja de tener que preocuparse por todo el pueblo escarabajo que se encontraba debajo. No podía luchar con libertad, o también ellos podrían resultar heridos de algún ataque que se desvíe. Todos reclamaban que Gora destruya al gigante del imperio. Hasta Prom dudaba de sus acciones. Le decía que si comprometía demasiado su vida, ella tomaría el control y haría lo que fuese suficiente para destruir al contrario. Delos continuaba su filosofía de recibir todo el castigo proveniente del contrario. El oráculo encendía totalmente el arco de su cabeza, utilizando el mismo ataque, dirigiéndose hacia Delos. Así como lo había hecho con Gorum, aprovechó el movimiento de su rival para hacerle una llave y elevarlo por los aires, poniendo su cabeza ardiente contra su cuerpo. Así, Gorum reconoció la misma llave de su rival. Prom impulsaba el cuerpo de las piernas hacia adelante, utilizando la propulsión para elevarse más. De esa manera, al hacer caer al gigante del imperio, lo destruirían por completo. La llave se cerraba con un estruendo que revolvía toda la arena. Con sus enormes patas hacia arriba, el gigante quedaba enterrado en las dunas de arena. Aquello era celebrado por los guerreros que verían a lo lejos. Gora se levantaba,
enseñando las quemaduras en su cuerpo producto de agarrar de esa manera el halo de plasma que el oráculo había invocado. Sin embargo, este no se levantaba. Su máscara estaba totalmente destrozada, no solo la del gigante, sino también la del propio oráculo, quien enseñaba su verdadero rostro, sangrando y al límite. ¡Qué humillación! ¿Ya terminamos?, se preguntaba, a lo que Prom aún continuaba observando al rival. Liberado totalmente de aquella máscara, el humo comenzaba a salir de su carne, la cual se notaba distinta. «Parece que el gigante perdió su controlador», advertían. «Intentará absorber toda la vida que se encuentre a su alrededor». Prom le daba la señal de ocuparse de él y terminarlo. Gora tenía casi totalmente sometido a su rival. Lo había tomado por el cuello, elevándolo por los aires nuevamente. Una última llave sería la que lo sentenciaría. Utilizando los propulsores de la espalda, se elevó lo suficiente para tomar impulso, rasgando el cielo y los aires de la bóveda celeste. Casi tocando el sol como Ícaro, vino hacia abajo, colocando al enemigo de los Miu frente a ellos, a punto de estrellarse contra el piso y hacerse pedazos. «¡Caída de Ícaro!», le sentenciaba. Utilizando los propulsores como las alas de Ícaro, regresando del sol, comenzó la estrepitosa caída a tierra nuevamente. Ambos cuerpos gigantes se estrellaron contra la arena. Una explosión inmensa recubrió todo el panorama. Mientras tanto, los humanos veían preocupados cómo esa gigantesca bola de fuego se expandía. De entre el resultado de la explosión comenzaba a emerger nuevamente Gora. Aquella explosión únicamente le había hecho unos rasguños. Sin embargo, el pueblo escarabajo se acercaba victorioso. Sabían que finalmente había derrotado al gigante. «Él es nuestro salvador. Es un dios», le adjudicaban a Delos. Mientras tanto, el imperio reaccionaba. Comenzaban a huir. Se daban cuenta que les habían derrotado. A pesar de sus intentos de escapar, los escarabajos comenzaban a acercarse a sus naves. Prom por fin daba la noticia, verificando. El objetivo cesó por completo su actividad. Sin poder moverse, Gora observaba cómo los escarabajos se enfrentaban a los humanos, regresándoles precisamente lo que su pueblo le había hecho al suyo. Ogun comenzaba a atacar a los humanos, enseñando el odio que le había enseñado a Delos al enfrentarlo al principio. Los Miu no perdonaban a los Hiu, los humanos. A pesar de entender el odio de los escarabajos, Gora se plantaba en su camino, interponiéndose, provocando en parte la ira de Ogun, quien pensaba que Delos era un enemigo. El gigantesco colosal desapareció, convirtiéndose únicamente en arena. De entre la ceniza emergió una bola, el núcleo, y nuevamente aparecían Prom y Delos. Delos se arrodillaba ante el pueblo escarabajo para pedir clemencia y piedad por los humanos, pidiendo que no les maten. A los Miu les resultaba incomprensible. Los habían violado, habían destruido sus pueblos, habían hecho casi el exterminio total de su raza. Ogun le explicaba todos los crímenes que habían cometido en contra suya, y le explicaba lo irracional que le resultaba la petición suya: perdonarles, dejarles vivir cuando ellos no lo hicieron. Ogun pensaba que Delos había perdido la razón, que el hecho de manipular al gigante le había dado cierta autoridad moral por encima suya. Prom le explicaba que al momento de combatir, Delos sentía las heridas de su cuerpo, por lo tanto, estaba profundamente conectado al cuerpo del titán y por ello, en parte, su cerebro cambiaba y se veía afectado. Los escarabajos finalmente entendían cómo Delos había controlado el cuerpo gigante de Gora. El líder se acercaba para darle las gracias. Sin embargo, el líder no podía entender la petición del humano, porque estaba protegiendo a los suyos. Él le pedía que se haga a un lado para poder exterminarlo, para poder vengarse finalmente de los humanos. El líder, que había sido pacífico y casi un dios, enseñaba su odio y cómo la venganza había consumido gran parte de las emociones de todo su pueblo. Ahora, pareciese como que ya no utilizaba a los escarabajos como simples espías, sino que había implantado su odio en todos los habitantes. Todos eran una pequeña parte del líder. El líder también estaba preocupado por la ubicación del gigante Gaia y la Tierra Santa,
Si les dejaban ir, sabrían de su ubicación y volverían en algún punto. Por lo tanto, no podía obedecer a Delos. Ordenaba que sigan atacando. Prom utilizaba sus poderes mágicos para conectarse con todos los presentes ahí y enviar un único mensaje. Prom les ofreció un trato a todo el pueblo escarabajo. Si accedían a obedecer la petición de Delos, entonces haría que el cuerpo del gigante imperial se transforme en vegetación, similar al fragmento de Gaia que tenían en su Tierra Santa. El cuerpo del coloso que había intentado destruirlos ahora les daría más vida. Les enseñó el futuro del desierto a todo el pueblo de los Mío. Vieron con sus propios ojos cómo el desierto había florecido y se había convertido en vegetación. Ellos tenían que decidir, olvidar su venganza o continuarla. El trato de Prom les favorecía por un futuro más extenso, pero vengarse era continuar por el mismo camino. Acá descubrimos una de las intenciones de ambos al vagar por todo el mundo, y es encontrar a todos los gigantes imperiales, ya que ellos son fragmentos de Gaia que pueden repoblar el mundo, volviendo a nacer la vida. De esta manera, Kentaro Miura cerraba el conflicto principal de este one shot. Elegir la vida a futuro o continuar con el rencor del pasado. Ese es el dilema que Prom les propone a los escarabajos para hacerles reflexionar y finalmente aceptar el trato. Los humanos no podrán recorrer ese desierto dos veces. De esa manera, Delos y Prom abandonan este misterioso pueblo escarabajo en búsqueda de más gigantes, los cuales traerían de vuelta la vida en el mundo. Parte de la plática del epílogo, el final, es acerca de la visión que ambos tienen con respecto a la vida. A pesar de que Prom tiene como objetivo cazar a todos los gigantes dándole el cuerpo de Gora a Delos, se pregunta el por qué este valora tanto la vida humana. Este final es un poco reflexivo por parte de Kentaro Miura, que nos cierra una obra verdaderamente brutal en dibujo, interpretación y detalles artísticos. Prom y Delos continúan su camino, o al menos eso es lo que nos da a entender el maestro. Se nos da a entender que mientras más avanzaron en su camino, Prom se fue haciendo más y más pequeña, hasta tomar la forma de un bebé. Quizás finalmente desapareció, cazando a todos los gigantes y trayendo de vuelta la vida. Prom y Gaia parecen fragmentos diferentes de una misma cosa. Sin duda, un manga extraordinario de un mangaka que en paz descanse, que fue uno de los mejores, si no es que el mejor de la historia. Kentaro Miura con Gigantomaquia. Gracias por llegar al final. La verdad es que un tema que quiero enseñarte, pues es el de las dobles páginas. Si quieres animarte como a comprarlo, la verdad es que uno de los elementos que más me gusta de un manga es cuando es así. Sobre todo que estamos hablando de gigantes. Miren, las dobles páginas en realidad son una locura, sobre todo al momento de las batallas. Las batallas en este manga son demasiado dinámicas porque, vean, hubieron transiciones que ustedes me dirán cómo quedaron, que son como esta, que es una sola página en la cual pues se muestran los movimientos y también los diseños de los gigantes son muy, muy, muy interesantes. Acá podemos ver pues varias referencias a lo que será Attack on Titan, sobre todo con el aspecto de Prom, que parece ser como Ymir. Y el aspecto de los principales a mí me encanta porque se parecen a Guts y Shirke, que era la brujita que ayudaba a Guts, el protagonista, en el camino de los espíritus, o al menos cuando entraban en contacto, así como los protagonistas de este manga, pues ella podía traerlo de vuelta. De acá, pues no tenemos la armadura Berserker, que era esta armadura que se ponía a Guts y ya no sentía dolor y podía pelear hasta el límite. Y Shirk tenía que traerlo de vuelta a su forma humana, sino de que ahora tenemos una dinámica parecida. Es ella quien puede crear este cuerpo gigante como si fuese la armadura. Y pues la verdad es que es un manga buenísimo. Hay muchísimo arte muy interesante. Y espero que me digas en la caja de comentarios qué te pareció y qué otro manga se podría hacer de esta manera. Espero que lo hayas disfrutado mucho y pues nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias.